Como pueden ver, amigos, es maravilloso. Es algo verdaderamente hermoso convivir con los niños. Aquí ya están ellos con frío. Y yo que soy un viejo, y el presidente y la primera dama, pues también. Porque ya va a ser frío. Yo los invito a ustedes, queridos amigos, que me apoyen para que este próximo 30 de abril, el Día del Niño, pueda yo venir aquí con estos niños tan bonitos y con todos los que faltan. Faltan muchos, muchísimo. Mira, ya está el otro. Podamos nosotros venir en nombre de usted, en nombre tuyo, amigo político, que eres senador, que eres diputado, que eres presidente, que eres procurador, o tú que eres ama de casa, que eres médico, pero que todos ustedes algún día fueron niños. Vamos a hacer algo tú y yo, querido amigo. Deja que el niño que fuiste le mande a los niños de hoy de San Martín Jolalpan. ¿Ya ves, pues? ¿Dónde está la mamá? ¿Ven, papá? ¿Ya se fue? ¡No llores! Aquí está, aquí está. Por eso tú, amigo, quisiera hacer un compromiso contigo. Este ya me lo cambiaron porque el otro empezó a llorar. Pero de todos modos es un bebé hermoso y todos los niños de aquí de San Martín, Jolalpan, municipio de Cualac, lo necesitan. Ayúdame para que este 30 de abril venga yo y les dé a estos niños sus juguetes, su pastel, les traiga ropita y sobre todo me ponga a jugar con ellos como lo hicimos hoy cuando disfrutamos de la maravillosa oportunidad de recibir el agua en nuestra casa. Hasta tan frío te dio, ¿verdad? ¿A quién más le dio frío? ¿A ti? ¿Pero qué tal estaba el agua? Caliente. Bien sabrosa, ¿verdad? ¿Estaba rica el agua? ¿Vamos a volver a jugar a mojarnos? ¿Sí? Yo los voy a invitar. ¿Conocen el mar? ¿Quién conoce de aquí el mar? No. ¿Ninguna? Los voy a invitar a los que están aquí, si se ponen listos conmigo ahorita. Y me llevo hasta sus papás también para que ustedes conozcan el mar. ¿Quién dice que sí? Órale, pues. Amigo querido, como ves, podemos hacer muchas cosas por los niños. Tú que vives en Acapulco, que tienes espacio, ¿a poco no te gustaría recibir a estos niños que no conocen el mar? A lo mejor tus hijos tampoco conocen la belleza de la montaña. Ven a la montaña a conocer, aquí hay gente hermosa, aquí hay gente muy linda y el lugar es precioso. El agua es muy sabrosa, es muy dulce. La comida, las mujeres guisan sabroso y unas tortillas exquisitas. Pero quiero que me ayudes primero a traerles juguetes a estos niños el día 30 de abril. Por favor, ayúdame. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? ¡Sí! ¿Qué quieren? ¡Juguetes! Díganle a los muchachos de la cámara. ¿Qué quieren que les traigan de Acapulco? ¡Juguetes! ¿Ropita? ¡Sí! ¿Pastel? ¡Sí! ¿Y tú, una novia? ¡No! Este niño es genial. Hace un rato vieron lo que me dijo. Le dije, ¿por qué estás tan serio? Dices que me tomé una cerveza. Y me platicó. ¿Cuánto cuesta? ¡5! ¡Hoy! ¡5 pesos! Ya le bajó. ¿De qué marca era? Corona. Era Corona. ¿Cuántas te tomaste? Una. ¿Y le invitaste una a la muchacha? ¿No quiso? ¿Al presidente? A él sí. ¿Y a la esposa del presidente? Tampoco. Bueno, amigo, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad, señor gobernador, de representarte en este lugar en el que la gente es bien linda. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y un aplauso para San Martín. Muchas gracias.
Pues es todo, compañero.